Amigos, hay 5 cosas que puedes hacer para ayudar a la red de Bitcoin. 1. Compra Bitcoin P2P si y siempre que puedas, en oposición a un intercambio centralizado como Coinbase. 2. Quita tu Bitcoin de los intercambios hacia tu propia billetera privada. Si no controlas tus llaves, realmente no eres dueño de tu Bitcoin, incluso si pagaste por ello. El dueño de la llave es dueño de Bitcoin. Si ese no eres tú, no eres el dueño. Esto también elimina Bitcoin del suministro utilizable, lo que hace que sea más escasa, lo que finalmente ayuda al valor del aumento de Bitcoin. 3. Ejecutar un nodo de Bitcoin completo. Este movimiento no solo aumentará tu privacidad, impulsará tu independencia y te convertirá en tu propio banco, sino que también ayudará a descentralizar más la red Bitcoin. Cuanto más se descentraliza Bitcoin, más invencible se convierte en Bitcoin. Ninguna otra criptomoneda puede afirmar que está descentralizada de la forma en que está Bitcoin. Esta es la razón por la que las altcoins nunca estarán cerca de lo que es Bitcoin. Jamás. 4. Mine Bitcoin, incluso a un nivel pequeño, poco rentable si puedes. Aunque este paso no sea para todos, si recuperar tu costo o ganar dinero no es tu objetivo, y tu único deseo es ayudar a Bitcoin a gobernar el mundo, entonces digo que lo hagas. 5. Usa Bitcoin. No hay mejor manera de apoyar a Bitcoin que usarla. Sé que siempre estoy hablando de nunca venderlo, pero hay algunos casos de gran utilidad para hacerlo. 1. Enviar un poco a un no creyente de su familia. 2. Si una cafetería de vacaciones o incluso en tu barrio acepta Bitcoin, bendícelos con unos cuantos sats para su adopción. Puedes usar Blue Wallet, Moon Wallet o tu nodo para esto. 3. Propina a alguien especial en sats Bitcoin para que se entere, y hacer que tenga que descargar la billetera azul o Moon para recibirla. De esta manera creamos y ayudamos a la adopción de Bitcoin. Puedo pensar en más maneras de contribuir, pero por ahora esto servirá. ¿Cuántos puedes hacer ahora? Házmelo saber abajo.